Desearía hacer presente hoy aquí una imagen cotidiana en nuestra casa de la Aguilera. Es diciembre, anochece pronto, en medio de la oscuridad, de los atardeceres gélidos del invierno castellano, un rótulo grande, luminoso y cálido guía nuestro peregrinar. La gloria de Dios es el hombre viviente, la vida del hombre es ver a Dios. Estas palabras, a modo de epitafio, están escritas en nuestro cementerio, que descansa a los pies de nuestra nueva iglesia, para significar la comunión entre la Jerusalén celeste y la que peregrina aquí. Cielo y tierra se unen, porque la comunión de los santos, no conoce despedidas ni fin, así en la tierra como en el cielo. La meta de nuestra fe no es solo el cielo, sino el cielo en la tierra, su reino entre nosotros. Comienzo con este epígrafe porque los santos, como San Ireneo, nos enseñan que la vida se comprende desde la meta, la vida se comprende desde la meta, desde lo que estamos llamados a ser y a vivir en el designio salvífico, misericordioso y entrañable de nuestro Dios. Hemos sido creadas para una plenitud inimaginable. Nuestro destino tiene un único nombre, Jesucristo. Así se abren nuestras constituciones. El Espíritu Santo, a lo largo del tiempo que Dios nos regala, nos va configurando y recreando a imagen y semejanza de la humanidad de Cristo resucitada. De esta manera, nuestra existencia quiere glorificar a Dios, porque la gloria de Dios es el hombre dotado de su propia vida, y el destino último del hombre es ver a Dios Padre. Estas dos verdades intocables del gran San Ireneo son un aldabonazo de esperanza, de victoria, de resurrección, que crean en nuestra casa una atmósfera ungida, una atmósfera de gravedad. Porque la historia es tiempo de salvación, de paciente maduración. El tiempo es aliado del hombre y nos va paulatinamente regalando la vida, porque el Espíritu está orientando nuestra creación hacia Cristo, la vida sin ocaso. Las palabras de San Ireneo son memoria viva y permanente de lo que cada hermana profesa con un sí perpetuo el día de su consagración, con la certeza de que la gloria de Dios es el hombre viviente, que por el don del Espíritu Santo se configura con Cristo para vivir en la intimidad del Padre y así abrazar a la humanidad entera, me consagro a Dios en esta comunidad. Un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, volcado en su criatura, que se hace mendigo de nuestro deseo de felicidad. El anhelo de plenitud que hay en el hombre se corresponde con el anhelo de Dios por dar al hombre la plenitud. La santidad, la invasión del Espíritu en nuestra carne, es la plenitud que Dios quiere conferir al hombre. Ante el don de Dios, ante su promesa, el drama del hombre ya no es la muerte, sino su libertad. Cuando la promesa de Dios se olvida, el hombre se mueve entre dos polos fúnebres. Teme la muerte, sí, pero aún más teme vivir. Teme la muerte sin amar la vida. Y como afirma San Ireneo, no se puede vivir sin la vida, Jesús. Ver el rostro de Dios es la nostalgia que ha sido testimoniada a lo largo de la historia de la salvación. Ver a Dios es nuestra vida y nuestro vivir. Por experiencia sabemos bien que el hombre que no se encuentra con el resucitado es para sí mismo un enigma sin resolver, porque no conoce su identidad,
ni encuentra el sentido, ni el valor de la vida, ni la respuesta a la sed más profunda del corazón. Cada vez que me detengo ante la inscripción del cementerio, recuerdo la sorpresa que nos causó como mujeres consagradas la primera vez que nuestro profesor Ayán nos habló de la maternidad eclesial estrechamente unida al martirio, con la imagen de aquella mujer convertida en estatua de sal que prefigura a la Iglesia, sal de la tierra. Me refiero a la mujer de Lot, que interpreta de manera curiosa y atrevida el santo obispo de Lyon. Esta mujer, que ha sido dejada en la tierra por el esposo como una columna de sal, entre la vida terrestre y la vida celeste, pertenece a la tierra de donde sale y al cielo a donde mira. La Iglesia, firmamento de fe, confirma, sostiene y afianza a sus hijos, persevera en el amor hasta el fin de los tiempos y engendra hijos con dolor para el reino de su esposo cuando, en apariencia, los pierde para sí en la persecución. La Iglesia permanece en pie con la integridad de una madre trabajada en esta tierra que envía a sus hijos mártires hacia Cristo, su esposo, para salvarlos. Nosotras sabemos bien, desde la experiencia personal de rescate y de sanación, que nada somos sin la maternidad de la Iglesia, tierra de vivientes. Por eso, ante el sufrimiento del hombre roto por la falta de Cristo, arde en nuestro corazón el deseo de que la Iglesia forme en nosotras su maternidad en ofrenda martirial. Suplicamos que el Espíritu, sal vivificadora en nuestra carne, se extienda como un impetuoso torrente al océano de este sediento mundo, para que nuestros hijos sean conservados en vida y tengan, aún sin saberlo, la incorruptibilidad. Hemos sido invitadas a dar un testimonio sobre San Ireneo, porque le amamos, que hemos recibido de él, porque hemos elegido como patrono de Jesu Communio a un santo padre de los primerísimos siglos. Pero antes de decir quién ha sido San Ireneo para nosotras, creo necesario compartir unas breves pinceladas de mi camino hasta el encuentro con este gran padre y maestro, al que conocí ya dentro del monasterio, como más tarde expondré. Imposible olvidar el impacto que me produjo a mis 17 años ver literalmente una alfombra humana de jóvenes tirados por tierra, víctimas del alcohol, de la droga, sin poder sostenerse en pie, derrumbados, desorientados, arrollados por las vanas promesas de felicidad que ofrece el mundo. Sí, el impacto de una alfombra humana de sinsentido, de despersonalización, de sufrimiento, de soledad inmensa. Recuerdo acostarme llorando tantas noches. Me preguntaba, ¿para esto hemos sido creados? Era un llanto de sed. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Yo tenía raíces cristianas por herencia y por testimonio de mi familia, pero también sufrí la rebeldía del adolescente que ve a Dios como un límite a su libertad, un límite que cree que ha de saltarse para poder ser uno mismo y que nadie atente contra sus planes. Pero nuestra sed más honda no tiene alternativas. El hombre no solo tiene sed de Dios, el hombre es sed de Dios. Y la sed de Dios, solo la calma Dios. La sed de Dios, solo Dios puede calmarla. Tantas veces el hombre busca y va tras la plenitud, la felicidad, incluso cuando se equivoca y peca.
Por eso la larga paciencia de nuestro Dios nos deja siempre en el camino de vuelta al paraíso, donde podemos ver lo que hemos perdido, lo que en verdad anhela el corazón. Y el Padre siempre mantiene la esperanza de nuestro retorno y se vale incluso de nuestras rebeldías para que al conocer por experiencia que la desobediencia es un mal que nos quita la vida, no volvamos a intentarlo nunca jamás. Muy pronto descubrí que el cristianismo es la respuesta a lo que la criatura anhela, muy pronto. Y un hecho marcó mi retorno a la Iglesia. En un golpe de rebeldía me fui de casa con unos amigos y aterricé en Francia. Buscamos un alojamiento para dormir y encontramos un motel muy barato en Burdeos. A medianoche, una joven con la cara ensangrentada pedía auxilio. La habían pegado. Nadie me quiere, sollozaba. Mi vida es un infierno. No tengo a nadie, no tengo a nadie. Le pregunté de dónde venía y me dijo: yo trabajo aquí. ¿Y tú?, me preguntó ella. ¿Es que no sabes dónde estás? Ese ¿dónde estás? Era como una voz dentro de mí. Y yo misma pensé: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Era una voz en mi interior llena de ternura, una llamada del Padre a volver, a volver. Un testimonio de que Dios jamás deja de salir al encuentro de su criatura, jamás puede abandonar la obra de sus manos. La joven en realidad me lo preguntaba porque no sabíamos que al otro lado del motel había un burdel. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Véronique. Su voz doliente y sedienta de afecto se grabó en mis entrañas. Y me quedé con su nombre y con el eco de su voz. No tengo a nadie, no tengo a nadie. Y pensé entonces en la imagen del Ecce Homo. Pensé en la pasión de Jesús, donde aquella mujer, la Verónica, enjuga su rostro ensalivado y ensangrentado. Y me dije: no puedo malgastar mi vida así, no puedo resignarme a ser tan solo espectadora del horror. Quiero ponerme en camino. Quiero ser Verónica en el calvario de este mundo desesperanzado. Lo cierto es que en el rostro de Jesús sufriente, en aquella mujer, vi el dolor de la humanidad que me traspasó y entraba también en mi corazón. El Espíritu me impulsó a seguir al Señor, que por su gran misericordia, escribe San Ireneo, por su gran misericordia para salvarnos, estuvo en los mismos lugares, en la misma situación y en los mismos ambientes donde nosotros habíamos perdido la vida. Años más tarde sentí que el Señor confirmaba esta llamada y esta misión y tomé el nombre de Verónica en mi paso al noviciado. La entrada en el monasterio. En 1984, arrasada por el Espíritu Santo, ingresé en el monasterio de las Clarisas de Lerma en España. Tenía 18 años. Verdaderamente que la llamada de Dios es potente. Yo solo sabía una cosa: que Cristo era mi vida y que Cristo era mi inseparable vivir. Y Él, sin yo saberlo casi, fue tomando posesión de mí. Entré dispuesta a todo, llevada por ese idealismo de la juventud, ¿no?
Me puse en camino como si la santidad fuera una meta heroica, como si yo fuera la que tenía que alcanzar a Dios con mis frágiles fuerzas y darle yo gloria a Dios. Pero mi camino se fue impregnando de tintes muy negativos que hacían resaltar más el esfuerzo personal, como la huida del mundo, el rostro doloroso de la virtud, el morir constante, el desaparecer tú para llegar a Dios, como si yo viera la vida más como una muerte y renuncia que como una plenitud. Me ahogaba la visión negativa del cuerpo, el menosprecio de la carne en confrontación con el alma, que era tan abundante en las lecturas del momento y en no pocos discursos. Incluso aquella llamada a la compasión iba quedando un tanto oscurecida. La compasión por el hombre. Pero no me podía conformar. Algo en mi interior me hablaba de la dignidad de mi carne, me hablaba de una sed de plenitud que no podía ser un castigo, que anhelaba ser colmada. Mi corazón inquieto se debatía entre esa comprensión de la fe y la sed de vida, de belleza, de comunión que yo sentía en lo más hondo. Es evidente que un abismo me separaba aún de San Ireneo. Es como si escuchara el fluir de la fuente, pero necesitaba hacer un largo recorrido, largo, largo, hasta comprender que tan imposible es para mí crearme como llevarme a plenitud. Un largo recorrido hasta descubrir que Dios reclama el servicio de los hombres para otorgar bienes a cuantos perseveran en el seguimiento. Queriendo seguir a Cristo, me encontré como el ciego Bartimeo, mendigando al borde del camino, pero sin acertar a entrar en él. San Ireneo salió a mi encuentro. San Ireneo salió a mi encuentro. Por misericordia de Dios, se me fue abriendo suavemente el horizonte al estilo divino. Escribe Ireneo a Dios, en efecto, no le es propia la violencia. Se manifiesta como una brisa suave que lo invade todo, como una visita mansa y redentora que se adecua al ritmo de la criatura. Pero quizá mi primer despertar fue el testimonio de una hermana anciana de mi comunidad que, sin ella pretenderlo, preparó mi corazón hacia Ireneo. ¿Cómo? Con el testimonio de su propia vida. Esta hermana apenas sabía leer y escribir, pero tenía el ánimo dispuesto para creer en Jesús. Tenía una familiaridad extraordinaria con el Señor. Llenaba sus horas con Dios, hora tras hora, inmóvil, con quietud. Era como si tuviese los ojos citados con el esposo y siempre con una serena sonrisa. Esta hermana que Dios me regaló bien podía ser, después de siglos, de la misma familia que el anciano Simeón. Ya en el umbral de la eternidad, a punto de entonar su Nunc Dimittis, con las manos llenas de Cristo y el corazón roto y dispuesto para consolar a Cristo, porque, como decía San Francisco de Asís, el amor no es amado, el amor no es amado. Y ella así vivía esperando con fe inquebrantable ver a Dios. O quizá lo veía ya. Siempre me lo he preguntado. Un día yo era novicia y no tenía más de 20 años. Y me dijo, ¿por qué tienes ese rostro tan turbado? Mírale a él, mírale a él. Y me señalaba el Santísimo. ¿Pero no ves a nuestro Señor Jesucristo? Me decía, ¿pero no lo ves? Y ante mi cara escéptica, ella insistía,
lo verás sin duda alguna. Porque Él quiere que lo veas, Él quiere que lo veas. Ciertamente yo no veía al Señor, pero la autoridad de su vida, la autoridad de su caridad me impulsó a suplicar la misma gracia de vivir y de ver lo que ella vivía y veía. La verdad es que sentía mucha envidia al mirarle y yo me preguntaba, ¿qué será tener los cinco sentidos de Jesús? ¿Qué será ver en Él, escuchar en Él, abrazar en Él, gustar e inspirar el aroma de Dios? Así, buscando respuesta a mi sed, comencé a devorar los libros de la biblioteca. Al leer las vidas de los santos, la santidad se me hacía cada vez más imposible de alcanzar. Imposible e inalcanzable. No me sentía capaz de tal batalla. Pero un día, entre los libros, encontré uno del teólogo von Balthasar y leí, fascinada, Bodas y gloria van juntas. Él ha inventado la maravilla de la Eucaristía. Él está en ti y tú estás en Él. Una fiesta de bodas. Un cuerpo se da en sacrificio a otro cuerpo eucarísticamente. Sucede el milagro por el que el amor divino y el humano se encuentran. Más aún, existen el uno en el otro. Pues en el Espíritu Santo, los dos cuerpos, el del creyente y el de Cristo, son ya nupcialmente una sola carne. Y von Balthasar citaba muy frecuentemente a un santo del siglo II. Escribía así, la teología de Ireneo no deriva de un saber erudito, sino de una mirada creadora. Comienza con el ver. Ver a Dios es el signo distintivo de los creyentes. Esta es la gloria del hombre. La gloria del hombre es perseverar y permanecer en el amor sumiso al Dios que obra, que todo lo dispone para el hombre por amor. En el paciente estar ante Dios consiste toda la fatiga y la virtud cristiana. Y al ver que eran citas de San Ireneo, pensé, anda, pero si este es el santo del breviario, el que me llamó tanto la atención cuando leí, el hombre por sí mismo no puede ver a Dios. Pero Dios libremente, por amor al hombre, se deja ver en su Hijo, se deja ver en su Hijo, cuando Él quiere y como Él quiere. Los hombres, pues, verán a Dios y vivirán. Así, de la mano de von Balthasar, fui conociendo a Ireneo y comencé a leer algunas de las páginas de este padre de la Iglesia y me fascinó su antropología, que aborda directamente el misterio divino del hombre de barro, la belleza y la armonía de la verdad sobre Dios, el hombre y la creación. El encuentro con San Ireneo fue para mí una revolución cristiana. No es que el cristianismo que yo vivía antes no fuese auténtico, pero San Ireneo me hizo repensar la fe, replantearme la manera de vivir y de ver el cristianismo. Imaginaos el impacto vital cuando descubrí o intuí que nuestra carne está destinada a ser teofanía de la gloria de Dios. Nuestra carne, teofanía de la gloria de Dios, que en la criatura se hace presente Él, su bondad, su verdad, su belleza. Que Dios no creó, que estamos siendo creados ahora, que el hombre no fue hecho, sino que estamos siendo hechos ahora.
y que dejarse hacer es el gozo de la criatura que, reclamada por el amor, responde libremente con una docilidad siempre más grande. Que la debilidad de la carne hace brillar la victoria de Dios, su sabiduría y su poder en la debilidad. Que no falla el amor, que no falla el arte de Dios, que no falla la luz. Falla quien, endurecido e ingrato, desprecia el arte y la vida de Dios. Que el barro sediento recibe, como lluvia venida del cielo, el Espíritu de Dios, que le humedece y ablanda y le torna dócil a su obrar. Que los discípulos que abandonaron todo por el Señor, que abandonaron todo por el Señor y su alianza, reciben como herencia al propio Señor. Yo, que me peleaba contra la carne, como si la solución fuera un cristianismo desencarnado, espiritualista. Sin embargo, escribía don Eugenio Romero, la carne, lo humano en su debilidad, lejos de ser enemiga del espíritu, es portadora del mismo. La carne, portadora del espíritu, en su debilidad. Y un texto me desarmó por entero. Escribe San Ireneo, que tu Dios, tu Creador, te unge por dentro y por fuera, te adorna y te embellece de tal manera que el propio rey llegue a codiciar tu hermosura. ¿Qué predilección de amor experimentaría San Ireneo para hacer esta afirmación? Tu Creador codicia tu hermosura. Así, paso a paso, Ireneo me ayudó también a comprender y a reconciliar mi pasado como una historia de salvación. Si mi creación, salida de las manos de Dios, no ha sido abandonada a su inercia o a su propio dinamismo. Mi creación indigente es capaz de Dios, abierta al fluir constante del Espíritu, capaz de Dios. Que descanso, que mi creación de barro no está acabada, que no es una realidad autosuficiente y cerrada, sino que está siendo hecha a semejanza de Cristo. En el siglo III escribía Tertuliano, Dios estaba totalmente absorto y ocupado en modelar aquel ínfimo barro que se encontraba entre sus manos. El amor mismo le inspiraba los rasgos que quería conferir al hombre, porque Cristo mismo era el pensamiento de cuanto expresaba el barro, que ya entonces se revestía de la futura imagen de Cristo encarnado. Dios está lleno de gozo al crear, un amor de gratuidad que goza con la obra de sus manos. Dios goza con la obra de sus manos. ¿Cómo podría entonces no valorar ni amar mi creación? El hombre no responde a una necesidad de Dios. Dios me desea por mí misma. Soy amada por puro amor. Casi sin darnos cuenta, nuestra comunidad se iba disponiendo para acoger un carisma naciente. En trato asiduo y continuo con San Ireneo, como una tierra cultivada pacientemente, muy pacientemente, por el Espíritu. Don Eugenio Romero, obispo auxiliar de Madrid y testigo del don que fue aconteciendo en nuestra comunidad, nos escribió en una carta próxima ya a su Pascua definitiva. Tengo para mí, queridas hermanas, que algo muy nuevo está apareciendo con vosotras. Es Él el que se acerca con las que llaman a vuestra puerta.
Él las atrae y las trae. Dejad que entren para que vean con sus propios ojos la atracción irresistible del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que vean la fuerza del cielo. Dejad que amen al amor y que Él sea el amén de vuestras vidas. Para expresar con inmensa sorpresa y gratitud el florecer de vocaciones que se dio a partir del año 1994 en nuestra comunidad, me valgo de la analogía que hace San Ireneo sobre ese pasaje evangélico donde está el cadáver, se congregarán los buitres. De todas partes convoca Dios a sus hijos, como ya había profetizado Isaías. Traeré a mis hijos de lejos y a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los que fueron llamados en mi nombre, a los que para mi gloria creé, plasmé e hice para mi gloria. Al grito de la sed de Cristo crucificado, Shahená, aparecieron desde lejos mis hermanas, que como águilas se lanzaban a formar coro en torno al cuerpo entregado de nuestro Salvador. Revoloteaban en torno al Rey. El cuerpo glorioso de Jesús las atraía hacia sí. Su gloria se derramaba en ellas. Ungidas volaban alto a impulsos del Espíritu, donado a su carne. A impulsos del Espíritu, donado a su carne. Dóciles a la gracia que salva, eran congregadas para nutrirse y beber de la llaga del costado, fuente de salud y de comunión. Nuestras constituciones contemplan que la vida de las hermanas quiere ser por entero abrazo esponsal, permanencia en la alcoba del esposo, en el cuerpo de Cristo acogido, abrazado y entrañado en la Eucaristía. Fascinadas por la belleza de Cristo, virgen, pobre y obediente. Él nos congrega a vivir en alianza nupcial. El Espíritu del ungido, beso de resurrección, nos configura con los sentimientos de Cristo, Virgen, que por ser solo del Padre fue para todos, con Cristo pobre que eligió no tener dónde reclinar la cabeza, con Cristo obediente al designio de Dios hasta la muerte por amor. Y así, lejos de concebir nuestra consagración como renuncia, la abrazamos como el don incomparable, mediante el cual Dios quiere enriquecernos y colmarnos con la unción del Espíritu hasta hacernos una sola carne con Cristo. Abrazadas al cuerpo de Cristo, vida nuestra, el Espíritu nos mueve a la comunión y nos hace capaces de llegar a amar con una altura, con una anchura, con una profundidad que jamás podríamos darnos a nosotras mismas, jamás. Y descubrimos con asombro que nuestra consagración no se cumple si no es en la comunión que el Señor construye. Y así, así la comunión se hace misión. La comunión se hace misión y nuestra casa se siente llamada a ser hogar con entrañas de Eucaristía, donde se vive del misterio del pan partido y de la sangre derramada por la vida del mundo. Llamadas a ser casa encendida, donde se espere siempre al Hijo que vuelve desorientado, que vuelve malherido, roto. Nuestra casa se siente llamada a ser posada del buen samaritano, donde se siga ofreciendo descanso y sanación. El 8 de diciembre de 2010,
El Papa Benedicto XVI dio su aprobación a Jesu Communio. En el año 2015 las hermanas solicitamos con un mismo sentir que San Ireneo fuese el patrón de nuestro instituto. La Congregación para el Culto Divino nos lo confirmó con estas palabras. Que tan excelso patrocinio contribuya a suscitar un verdadero anhelo de santidad. Los planes de Dios son sorprendentes, infinitamente más altos que los nuestros. El Espíritu siempre nos ha precedido con su creatividad y con su generosidad, y todo lo hace de un modo inesperado y de la forma nunca imaginada. Por eso avanzamos con la plena confianza de que el que inició esta obra, Él la llevará hasta el fin. Conscientes también de que el don de Dios es a la vez promesa, pero también tarea. Y cuando pienso en el nacimiento de Jesu Communio y en las realidades eclesiales tantas que a lo largo de los siglos ha suscitado el Espíritu Santo, se me hace presente la incomparable ternura y caridad de Dios. Y me viene el recuerdo del pasaje que comenta San Ireneo en el libro cuarto, donde ve el amor de Cristo por su Iglesia prefigurado en la predilección de Jacob por Raquel. Todo lo hacía Jacob por la joven de hermosos ojos, Raquel, que prefiguraba la Iglesia por la cual padeció Cristo. Tan enamorado estaba Jacob de Raquel que supo pasar por todo para desposarla. Trabajó y aguardó largos años que por amor le parecieron unos pocos días. Por amor a la Iglesia, Cristo pasó por todo, hasta por una muerte de cruz, para desposarla, embellecerla, santificarla, y por medio del Espíritu le ha dado bellos ojos, sus propios ojos, para ver la vida en su verdad y para que incluso pudiera ver a Dios mismo. Es indescriptible lo que supuso la llegada de San Ireneo a nuestra vida. De él aprendimos a hacer carne el Evangelio, a gustarlo, a sumergirnos en su riqueza insondable y a contemplar en la Encarnación cómo el Hijo de Dios, el Maestro, se hace discípulo para enseñarnos a nosotros la misma vida de Dios, que Dios, todo un Dios, se abaja a la pequeñez de su criatura y se nos da tal y como podemos verlo y podemos escucharlo. Hay tardes enteras en que las hermanas compartimos el Evangelio a la luz de las claves de San Ireneo, como si quisiéramos asaltarlo en su cielo para lanzarle tantas y tantas preguntas. Deseamos saber todo lo que entraña cada palabra nacida de su contemplación, sus silencios de espera, sus silencios de escucha que dejan hablar al Espíritu. Queremos captar lo que tan solo insinúa a veces entre líneas. No queremos dejar caer ni una sola palabra por tierra. Alguna novicia también más atrevida le pide que nos desvele alguna novedad de esas que se conversan en la casa del Padre, como él ya había intuido en esta tierra. Suplicamos su mirada ungida de Dios para ver como Él a Dios mismo. Porque el amor quiere tener a la vista el amado, contemplarlo largamente, contemplar la persona humano-divina de Jesús y conocer cómo vivió en la tierra, cómo miraba, cómo escuchaba, cómo enseñaba, cómo se compadecía de la multitud,
ver obrar sus milagros, cómo se retiraba a orar, sus noches de oración con el Padre. Sí, contemplar su humanidad inclinada a los pies de los suyos, mirar al que traspasaron, como dice Ireneo, en el leño del martirio, en el leño del martirio. Contemplar y ver al resucitado caminando en nuestra tierra. Afirmaba San Ireneo, no cesaremos nunca en el amor a Dios, sino que cuanto más le contemplemos, más le amaremos. Y para finalizar, una larga cadena de síes. Una larga cadena de síes. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Escribe la carta a los Hebreos. Es tan estremecedor el avance del cristianismo que, impulsado por el Espíritu, se ha ido transmitiendo en una cadena ininterrumpida de comunión eclesial desde los apóstoles hasta hoy. Jesús llegó a nuestra vida a través de María y del Evangelio de los Doce. Los creyentes estamos enraizados en una larga historia de testigos, de generaciones que han obedecido al Espíritu Santo, que han abrazado, profesado, vivido y transmitido lo que los apóstoles oyeron, vieron y tocaron, el Verbo de la vida. Policarpo recibió el Evangelio de Juan, el discípulo amado, y de los demás apóstoles que vivieron con el Señor. E Ireneo recibió el Evangelio de Policarpo. Tanto sorprendió al joven Ireneo el encuentro con este cristiano vivo, radiante, que él mismo testimonia. Lo que aprendí de niño ha ido creciendo con mi alma y se ha hecho uno con ella. Tanto que puedo incluso decir, el lugar en el que Policarpo hablaba del Señor, su ir y venir, su forma de vivir, su aspecto físico, los discursos que hacía al pueblo, cómo describía sus relaciones con Juan y con los otros discípulos que habían visto al Señor, y cómo recordaba las palabras de unos y de otros. Lo escuchaba todo con atención y lo anotaba, pero no en papel, sino en mi corazón. Y por la gracia de Dios, siempre lo estoy meditando fielmente. Lo anotaba no en papel, sino en su corazón. Lo que hizo San Ireneo a lo largo de su vida no fue más que dejar madurar y crecer lo que había sido sembrado en su alma de niño. No dejó que se ahogase la semilla que había plantado en su interior el bienaventurado Policarpo, discípulo del Señor. Pero también nosotras hemos tenido y tenemos nuestros Policarpos más cercanos. En el año 98 llegaron a nuestra casa el maestro y el profesor, como algunos los denominaban. Iban a Loyola a visitar al padre Orbe. El padre Orbe era el sabio, el maestro don Eugenio y Allán el profesor. Después conocimos a discípulos de ellos, es decir, discípulos de Ireneo. Ellos han sido grandes maestros, grandes, porque permanecen siendo discípulos que nos enseñan a aprender. Nos han hecho gustar los tiempos de la Iglesia naciente, aquellos tiempos en los que, como escribió Livac, todavía resonaba la predicación de los apóstoles, aquellos tiempos en los que la sangre de Cristo todavía estaba caliente y en los que la fe ardía con toda viveza en el alma de los creyentes. Y sobre todo ellos nos alentaron y confirmaron en nuestro peregrinar. Dejaos amar por los padres de la Iglesia, amadlos
y no tengáis prisa. Ellos os marcarán el ritmo de vuestra vida. Se os harán tan cercanos y familiares hasta el punto de pensar que os han estado esperando desde siempre, o mejor, que la providencia los tenía preparados para vosotras. Mirad con sus ojos, los de los santos padres, para que, confundiéndose vuestros ojos con la de aquellos testigos, podáis contemplar un horizonte inimaginable, inesperado, increíble. Que vuestra mirada sea la de aquellos que han mirado y exultado. Tengo la convicción de que vuestra casa es un lugar escogido para vibrar con la permanente novedad de la gran tradición. Don Eugenio. Hemos sido insertadas en una larga cadena de síes, de personas concretas que tienen nombre, que tienen rostro y que nos han engendrado a la vida de Cristo y de la Iglesia. Nuestro agradecimiento inmenso a nuestro incansable e incondicional profesor Juan José Allán. Lo primero que nos advirtió fue que la teología de San Ireneo es una teología para ser vivida, y así es un canto a Dios Creador. Su único deseo es que encarnemos el don que ha cogido su vida por entero. Y no puedo dejar de nombrar a la que ha sido guardiana, custodia de este carisma de comunión, la Madre Blanca, colaboradora materna de las manos de Dios, que nos ha formado y nos ha sostenido. También a mis hermanas e hijas de carisma, con quienes Dios ha ido entretejiendo mi vida y lo está haciendo para avanzar en el seguimiento de Cristo Esposo hasta el fin. Ojalá seamos dignas de tales padres y madres que nos han precedido y nos han pasado la antorcha para que siga extendiéndose el fuego de Cristo. Porque el mundo de hoy nos sigue lanzando el mismo desafío que en otro tiempo a los apóstoles, la eterna petición de todas las generaciones. Queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Tantos a nuestro alrededor, tantos, no abrirán jamás las páginas del Evangelio, pero mirarán nuestro vivir, mirarán nuestro vivir. Queremos ver a Jesús a través de vuestra vida y entonces, después, escucharemos vuestras palabras. La sólida verdad de la Iglesia se testimonia por la comunión. Mirad cómo se aman. La comunión es el distintivo de los discípulos de Cristo, el más bello testimonio y el más poderoso atractivo. Y antes de finalizar, un atrevimiento. He preguntado a San Ireneo cuál sería hoy su alegría y su tristeza. Y creo intuir que no quiere un aplauso a su persona o a su doctrina. Creo que su mayor tristeza sería que nos limitásemos simplemente a contar las hazañas que hicieron los santos, a aplaudir a los que viven, en vez de ser la alegría del Padre, ser hombres y mujeres vivientes. El rey, manso y humilde, entra en su ciudad amada. Apenas divisó Jerusalén, rompió a llorar con palabras maternales y tiernas. ¿Cuántas veces he querido reunir a mis hijos como una gallinita reúne a sus polluelos bajo sus alas? Y tú no has querido. ¿Cuántas veces, repetidas veces, muy a tiempo te visité con la gracia de mi libertad, pero tú no quisiste reconocer mi visita?
He querido cobijaros bajo mis alas protectoras, estrecharos contra mi corazón, reuniros en unidad, pero no habéis querido, pero no habéis querido. No tenía para ti este designio de aflicción, pero tú no has querido tener parte conmigo. Ojalá comprendieras hoy el camino que conduce a la paz y al descanso, pero no, ahora está oculto a tu vista. Frente a mi insistente voluntad salvadora, tu insistente negativa, y ahora te encuentro en ruinas, desolada, deshabitada, zarandeada por el enemigo, tus hijos dispersos como ovejas sin pastor. ¿Qué más pude hacer por ti? ¿Qué más pude hacer por la niña de mis ojos? Mi hora está cerca, mi hora está cerca, pero conviene que siga adelante, hoy, mañana y pasado. El rey avanza en solitario hacia la pasión. Se adelanta a entregarse en nuestras manos. Pronto será coronado y entronizado en la cruz. María acompaña al Hijo en su vía crucis, dolorosamente unida a su sacrificio. La misión de la Madre es inseparable de la vida del Hijo. La Madre aprendió de Jesús a guardar la hora fijada por el Padre, hora tan largamente esperada. Ella, en otro tiempo que con una prisa intempestiva suplicó el vino nuevo, deseosa de que los hombres participaran del cáliz eucarístico que su Hijo había de dar a los suyos, suplicó la promesa de Dios, el bautismo en Espíritu Santo y fuego. El ruego de la Madre se perpetúa en la Iglesia, porque los mejores hijos del grande y glorioso cuerpo de Cristo, como denominaba Ireneo a la Iglesia, bebieron el cáliz de la pasión. Los mejores hijos del grande y glorioso cuerpo de Cristo bebieron el cáliz de la pasión. Bien conoce la Iglesia que peregrina en Lyon el amor hasta el extremo y la esperanza que animaba a sus mártires al derramar su sangre. Que ninguno se pierda, que ninguno se pierda. Sigue viva la súplica de Cristo, acogida hasta dar la vida en los que lo aman. Ruego por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, sean uno en nosotros. Estáis muy presente en nuestras oraciones y con un solo sentir y con una misma sed aguardamos expectantes la meta de nuestra esperanza. El cielo nuevo y la tierra nueva que un día llegará a ser esta creación inacabada, porque su destino es fundirse en abrazo para siempre con la Jerusalén celeste, tatuada en las manos de Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, que Juan en el Apocalipsis vio descender como esposa engalanada para su esposo, resplandeciente con la gloria de Dios. Así, el cosmos llegará a ser la ciudad eterna en la que Dios habitará por siempre con los santos. El Espíritu y la esposa gimen: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Amén.